la importancia de tener encuentros, diálogos, conversaciones, como vamos a tener aquí en Medellín en los próximos días, para ver cómo, de una manera integral, podemos usar el tema de educación, usar las TIC para tratar los retos de desarrollo en las Américas. Educa, tal vez el más importante de innovación educativa en América Latina y el Caribe, y un programa bandera de la OEA. El acceso de todos a la tecnología es tal vez la mayor garantía para las nuevas generaciones, para que se cierren las brechas sociales que hasta hoy han creado, entre otras cosas, las diferencias educativas. Vamos a capacitar a nuestros maestros para que aprendan a utilizar las nuevas tecnologías para transformar los currículos. Construir unos nuevos espacios que le dieran sentido a la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura como motores de nuestra transformación social, para construir la esperanza. La tecnología tiene que ir acompañando todas estas fases de la educación: la atención temprana, el trabajo con los docentes y el tránsito del colegio al trabajo, de la universidad al trabajo. Todo eso que vamos a vivir quede en una plataforma que compartamos todos nosotros de buenas prácticas. El tema de desigualdad es uno de los retos principales de nuestro hemisferio. Y dentro de la OEA hemos decidido que este tema de educación debe formar una parte estratégica fundamental de cómo vamos a tratar este reto. Nosotros logramos el año pasado completar la capacitación del 100% de nuestros docentes en el uso de tecnología. ¿Cómo podemos, a través de las TICs, lograr ese tipo de impactos? Las competencias que necesitan los niños, los adolescentes, pero también los adultos, para ser parte del mundo digital. Nos sentimos orgullosos de llevar hoy de las manos de los hermanos colombianos la posta hacia Perú. Los esperamos con los brazos abiertos, los esperamos en Perú. Los esperamos en Perú.